Ayer por la noche se celebró el 35º aniversario sacerdotal del Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, el presbítero Jorge Carlos Menéndez Moguel, mejor conocido como el Padre Manito, y los difuntos presbíteros Juan Pablo Mesh y José Luis Sobrino Navarrete en el jardín de la parroquia San Francisco de Asís Concal. Iniciaron con la celebración eucarística poco después de las 7 de la noche, donde decenas de yucatecos acompañaron a los sacerdotes a celebrar sus años de labor y entrega a la sociedad. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, estuvo presente en esta celebración, donde los sacerdotes hablaron sobre su vocación y su ordenación. Y es una costumbre que en la invitación, lo mismo hicieron mis hermanos sacerdotes, los señores obispos, desde luego, y lo van a hacer los seminaristas que algún día, Dios quiera, se ordenen sacerdotes, es una costumbre elegir una frase bíblica que encabece la invitación o que acompañe las tarjetas o los recordatorios, los recuerdos que se distribuyen. Pues dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál texto va a ser? ¿El tuyo, el mío? ¿No? Y entonces me acuerdo que pusimos, cada uno lo escribió su texto en un papelito y lo pusimos en la mesa donde estábamos sentados. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando abrimos el texto, los cuatro textos, era el mismo texto. El mismo texto. El texto, una frasecita que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Cuando San Marcos recuerda ese momento vocacional en el que Jesús llama a sus apóstoles, lo introduce con una frase que fue la que elegimos para ese momento. Y llamó a los que él quiso. ¿Qué va a pasar los años que te toque vivir esa vocación aquí en la tierra? 35 años. Yo recuerdo muy bien que don Manuel Castro Ruiz, antes de la ordenación, esas frases directas, sabias de don Manuel, me llamó y me dijo: Jorge Carlos, te voy a consagrar, te voy a ser sacerdote para una cosa, para que todo, escucha esto, todo lo que te pida la iglesia, digas en automático sí. Cuando tu legítimo superior, recuerda, tu legítimo superior te pida algo, inmediatamente tú dices sí. Ya después ves cómo le haces. Pero el sí de confianza y de amor. Yo quiero darle gracias a Dios, a don Manuel, por esa frase, porque es la que ha guiado mi vida. Con imágenes de Edgar Díaz para Noticieros Telesur, Oscar Ventura.